Dios, qué oportunidad. Gracias. Escucho ahí un acento interesante. ¿De dónde eres? Akron, Ohio, americana. Really? What? Flamenco de Ohio. Sí. I love it. I love it. Qué bonito. ¿Y por qué el flamenco si eres de Ohio? Me fascinó desde 6 años. Qué bonito. Pensé que estaba tocando la banda de Dave Cabrera, del arreglo que hace maravilloso. Tú tocas la guitarra, sí. Precioso. Oh, gracias, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Disculpa. María. María Tena. María, ¿dónde aprendiste a hablar en español? Bueno, solamente tuve clases en middle school, high school y 2 semestres en colegio. Y empecé mi carrera de música clásica, de guitarra y de flamenco. Entonces tenía que practicar mi español porque estaba trabajando con gente que no podía hablar inglés. ¿Y qué fue lo que te motivó para entrar a un programa así? ¿Cómo te sientes estando aquí? Sabes que yo estaba esperando esa oportunidad casi, no, más de 20 años. Oh. Más de 20 años. Llegaste al lugar adecuado. ¡Bravo! ¡Wow! 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 Gracias. Me encanta haber sido la primera en voltear, Fonsi. Te gané, te gané. Ya, a mí me parece increíble lo que acabo de escuchar. Primero con tu talento, empecemos por ahí. El hecho de que estás ahí cantando una bulería con ese rollo muy flamenco, pero muy honesto y muy real, tocando tu propia guitarra, sí. Guitarra flamenca que de por sí es difícil tocar y cantar a la vez. Yo soy fanático del flamenco. Oh, yo, ¿sí? Yo escucho Camarón, yo escucho Miguel Poveda, yo soy muy, muy fanático y yo quisiera cantar un poquitito de flamenco y no me sale, no me nace, porque eso es algo que... Como algunos géneros, como muchos géneros, uno tiene como que tenerlo en la sangre, llevarlo en la sangre de diferentes generaciones. Sangre gitana. Me impresiona que tú, siendo de Ohio, tú dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero aprender a cantar, yo quiero aprender a hablar y entender el español. Sí. Me quito el sombrero, de verdad, qué bonito que estés aquí. Muchas gracias. Yo no hablo mucho inglés, pero bienvenida a mi equipo. Estoy feliz de que seas parte de mi equipo. Gracias. No, yo tampoco hablo inglés, pero déjame decirte que ahí hay un mensaje hermoso porque eres una norteamericana, sí. Que ama la cultura española, que toca esa guitarra con el sentimiento, y creo que ahí ya solamente hay un mensaje divino para esta comunidad, sí, que debe aprender a vivir unidos en la diversidad. Sí. Y yo quiero una gringa en mi voz. No tengo gringa en mi voz. Pues la verdad es que ustedes tienen muchos y no sé quién es mejor para mí. No sé. Yo soy mejor para ti porque soy mujer y te voy a comprender perfecto. Llevo mucho tiempo también en esto. Podemos manejar lo escénico, la guitarra, lo que tú quieras, mi reina. Pues... con Carlos Vives. ¡No! ¡Conmigo! Porque cuando escuchamos a María, cantó algo que no habíamos escuchado durante el transcurso del programa y de las audiciones a ciegas. Entonces yo creo que fue algo que nos llamó la atención, algo muy español, que también tiene mucho que ver con lo que somos, con nuestra identidad, y eso hizo que todos quisiéramos tener esa voz. Yo creo que le da un toque muy chévere a la voz y a eso.